Ya está en la línea Carlos González García, él es abogado de la comunidad mixárrica de San Sebastián y de Tuxpan de Bolaños. Esto es El Rollo de. Menos bla, bla, bla y más realidad. El Rollo de. Carlos González, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por estos minutos para decir las cosas. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. No, oye, a ver, platícanos. Este es un conflicto. Por lo menos que lleva, que yo me acuerdo, unos 30 años, y fueron recibidos los líderes comunales de esta comunidad tan importante en Jalisco, en Nayarit, por el presidente de la República. ¿Qué cambia con esta reunión? ¿Qué ven ustedes de positivo que pueda cambiar con esta reunión? Creemos que se puede acelerar la solución al problema. Como ya hemos comentado y hemos dado a conocer en diversas ocasiones, la comunidad que fue reconocida y titulada en sus posesiones inmemoriales, es decir, antiguísimas, por la resolución presidencial del 15 de 1953, que le confirmó la propiedad de 240.447 hectáreas, lo cual hace la comunidad más grande del pueblo wixárika y una de las más grandes del país, se encuentra invadida desde hace años por ganaderos de Guajimic, en el estado de Nayarit, municipio de La Yesca, y por Lejido y ganaderos de Puente de Camotlán, también en La Yesca, Nayarit, por más de 11.000 hectáreas. Hemos intentado desde hace años diversos procedimientos legales. Desde el 2007, por lo menos, se han interpuesto 54 juicios. Se han resuelto al día de hoy 35, ¿sí? 17 de ellos con posibilidad de ejecución, las sentencias, 4 de ellos ya ejecutados, por un total de 290 hectáreas, lo cual es una cantidad pues muy pequeña, aproximadamente del 2% o menos de la superficie. Pero además, a la hora de ejecutar las sentencias luego se vuelve muy complicado, ¿no? Es decir, una cosa es tener una sentencia y otra es que te restituyan las tierras. Así es. Así es. En el año 2018 intentamos la ejecución de diversas sentencias y de manera violenta fueron paradas esas ejecuciones por estos ganaderos que han ido perdiendo un juicio tras otro y que seguramente tarde o temprano van a perderlos todos. Sí, pero mientras tengan la posesión, son muy claros. En este país, ¿qué cambia con la visita del presidente? ¿Sí creen ustedes que el presidente va a ejecutar, digamos, va a desalojar a los ganaderos para restituirles las tierras? Sí, mira, justamente a partir de que se da esta oposición violenta de los ganaderos en abril de 2018, nos reunimos con el vocero presidencial, con el procurador agrario y con el subsecretario de Desarrollo Agrario de la SEDATU el 27 de abril del año 2018, cuando apenas había entrado en funciones el presidente, tenía unas semanas, y acordamos con ellos intentar la negociación con los ganaderos para que a través de compensaciones económicas permitieran la ejecución de las sentencias ganadas por la comunidad. Sin embargo, al día de hoy, desde el 27 de abril de 2018, únicamente hemos logrado la ejecución de 41 hectáreas. Esto obliga a que la comunidad inicie esta larga y complicada caravana de más de 900 kilómetros para llegar a Palacio Nacional el viernes pasado, donde no se le abren las puertas, pero finalmente, ante la fuerza de la caravana y la presencia de esta en medios, logramos que el presidente atienda a las autoridades de la comunidad el lunes pasado. ¿Sí? Unos días antes, un par de días antes, estuvimos reunidos con el procurador agrario y otros funcionarios del gobierno federal, y trabajamos algunas rutas.
Perfecto. Pero sí ya hay un mecanismo, ruta, digamos, para restituirle las tierras. Si alguna no ruta, va a quedar en otra sentencia o en otra promesa. Así es, algunas rutas y mecanismos operativos y sobre todo tiempos. Para que, de ser posible, antes de que termine este año, se puedan restituir las tierras. Este documento que estuvimos trabajando no fue firmado por la comunidad, ya que la comunidad, ante la inoperancia del gobierno federal, exigía ser atendida por el presidente y que el presidente asumiera compromisos ante la comunidad. Se presentó ese documento al presidente y este accedió a recibirnos el día lunes y suscribió el documento. Suscribe el presidente el documento y lo suscriben el comisariado de bienes comunales de la comunidad y los dos gobernadores tradicionales de San Sebastián y Tuxpan. Entonces, el documento establece compromisos, establece mecanismos, establece tiempos. Y el presidente garantiza tener los fondos, los recursos suficientes para privilegiar la vía de la negociación, de la composición amigable y de la compensación a los ganaderos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Augusto Chacón, buenos gracias días por estar con nosotros y qué gusto saludarte. Un gusto, Augusto. Bien, igualmente, bien sabemos que estos acuerdos allá en el altiplano a 2.200 metros sobre el nivel del mar pueden lucir muy bien, pero a escala del territorio, las comunidades originarias han luchado contra los caciques tradicionales, caciques de la ganadería, de la explotación forestal, de los recursos minerales, de lo que sea. Y ha sido una lucha que casi ya se volvió costumbrista, pero en estos últimos años se ha metido un tercero en discordia que envalentona a esos caciques, o que quizás sean de lo mismo, que es el crimen organizado. ¿Estará ahí como tercero en discordia para inhibir que estos acuerdos tomados se concreten en el territorio? Pues nosotros esperamos que esto no ocurra así. Por eso, como parte de los acuerdos con el Ejecutivo Federal, se encuentra justamente privilegiar la negociación, la composición amigable, trabajar directamente con cada uno de los grupos y familias que han tenido posesión en el territorio, de modo que al tratar directamente con ellos podamos inhibir la intervención del crimen organizado. Finalmente, lo que se está trabajando y lo que se está consolidando pues es en una perspectiva básicamente agraria, ¿verdad? No, no involucra otras cuestiones. Perfecto. Muy bien. Carlos González García, muchas gracias por esos minutos y pues que sea lo mejor para la comunidad wixárika de San Sebastián Teponaxtlán y Tuxpan de Bolaños, y seguiremos en contacto si nos lo permites. Gracias por la invitación y con gusto. Perfecto. Gracias. Pues ahí está este tema antiquísimo de la parte norte del estado de Jalisco, las comunidades más abandonadas y que han sido invadidas en sus tierras comunales. Sí, ojalá veamos una muestra de lo que no ha sucedido en el país. Ojalá esto sea un romper con una viejísima inercia de dejar a las comunidades indígenas en manos de caciques coludidos con el poder político.